Respecto a los campamentos,
La familia está destinada a alimentar la sociedad civil con buenos ciudadanos que procuren solícitamente a la sociedad misma aquella salvación y aquella seguridad de la que quizá nunca se ha sentido tan necesitada como ahora. Eso lo decía en el 39, y qué decir ahora, cuando esta sociedad, cada vez más alejada de Dios, grita voz en cuello: no queremos que este reine, no queremos que este reine en las inteligencias, en las voluntades, en los hogares, no queremos que ni la iglesia reine. Pero ya sabemos la respuesta de nuestro Señor para consolarnos y seguir batallando bajo su cetro. Reinaré a pesar de mis enemigos, dice nuestro Señor, y reinará en nuestros hogares, quiere reinar en nuestras familias, a pesar de nuestros enemigos. El matrimonio cristiano es atacado en sus fines y bienes: la procreación, la educación de la prole, el amor casto de los esposos. La prole, que es suplantada por mascotas, pequeños reguías para el corazón humano, es atacada la fidelidad conyugal, el santísimo sacramento del matrimonio. Así podemos ver el fruto de esos males modernos que van corrompiendo la familia. Sabemos que ya el divorcio ha hecho su muerte, pero ha quedado como pasado de moda. Lo que hacen ahora es los hombres, burlándose o queriéndose burlar de Dios, unirse entre ellos. No quieren ni mencionar la bendición del matrimonio, juntarse, convivir, vivir en pareja. Y vemos que la infecundidad de la familia es propagada, es impuesta, y así vemos la legalización de uniones aún perversas. Vemos la ley maldita del aborto. Lo sigue diciendo nuestro Señor: reinaré a pesar de mis enemigos. Y sigue esta sociedad gritando por el pueblo: no queremos que este reine. Y así seguiremos, queridos fieles, en esa batalla. Pero no olvidemos que nuestro Señor es dueño de los tiempos. Nuestro Señor es el que lleva la batuta. Nuestro Señor lleva su cetro. Algunos lo lleva como un manso cordero, a otros lo llevará a rastras, como dice la Escritura, tendrá que ser amigos, sus coronas, sus pequeños cetros. Sabemos que la causa de esta destrucción de la familia y del santo matrimonio es el desterrar a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, el desterrar el reino de nuestro Señor y el desterrar la doctrina de nuestro Señor. Renunciar pues a ese modelo de toda familia que es la Sagrada Familia, la Virgen Santísima, San José, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que conmemoramos hoy. Y eso es lo que pedimos hoy: seguir gritando nosotros, con la gracia de Dios, venga a nosotros tu reino, venga tu reino a nuestros hogares, a nuestras familias. Este destierro de Cristo nuestro Señor, sabemos que también va encabezada por esas ideas laicistas, el laicismo, ha minado por completo la esterilidad de la familia.
Señor quiso vivir en un hogar, quiso nacer una familia, un hogar, y ese modelo viene de Carlos. También esta peste contra la familia y el matrimonio se debe a esa concepción materialista de la vida que lleva a la comodidad, que destruye el espíritu de sacrificio sin el cual no es posible la solidez familiar. Siembra la aversión a la vida sencilla y oculta del hogar, ambiente imprescindible para el desarrollo de todas las virtudes. Sabemos, pues, que por todas partes se nos crean necesidades para estar pendientes de lo temporal, de lo caduco. Nos enseña Pío XII al respecto: la razón verdadera y precisa de tan gran mal hay que buscarla en aquello que con términos comprensivos se llama materialismo, en la negación o al menos en el olvido y el desprecio de todo lo que es religión, cristianismo, sumisión a Dios y a su ley, sumisión que espera de la vida futura, de la eternidad. Veamos qué podemos hacer. No solo es suficiente gritar, venga a nosotros tu reino. Debemos poner la mano al arado, debemos trabajar junto a nuestro Señor. Debemos entonces ahora meditar sobre la columna del hogar. Los esposos, los padres, dice el apóstol: varones, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Esa es la calidad de lo que nos habla la Sagrada Escritura. El vínculo de la perfección es la caridad. El varón debe amar a su esposa en la caridad de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, dice ahora el apóstol a los Efesios, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. ¿Cuál fue el límite del amor de Cristo por su Iglesia? Morir en la cruz, derramar toda su sangre, dar su vida por ella, para que su esposa sea sin arrugas, sin mácula, sin tacha. Y así nos la dio como madre. Así también, esposo, dice el apóstol, sed como Cristo, estad dispuestos a dar vuestra sangre, vuestra vida, por vuestras esposas. Ame cada uno a su mujer, sigue diciendo el apóstol a los Efesios ahora, ámela como a sí mismo. En otro lugar dice el apóstol: ¿quién macera su carne? ¿Quién la mordisquea? Todos cuidan su carne, todos la protegen, la alimentan. Así también el esposo debe tratar como a sí mismo a su esposa. También tiene unas palabras el apóstol para las esposas, las madres, mujeres. Mujeres, estén sometidas a sus esposos, como conviene en el Señor. Ver entonces a sus maridos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y sus miserias, si sus miserias tapan la visión de nuestro Señor, pídale a nuestro Señor esos ojos de fe para seguir viendo en su autoridad la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Las ancianas, dice el apóstol, que enseñen a las jóvenes a ser dóciles a sus maridos. ¿Más que vemos hoy? ¿Qué ejemplo dan las ancianas, las entradas en edad de la vida? Dirá Timoteo el apóstol: la mujer aprende en silencio, con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido. ¿Cuán distante está la idea con estos principios de los jóvenes novios, de los novios jovencitos? ¿Cuán distante está a veces de los matrimonios jóvenes?
pensamiento de nuestro Señor. El marido debe ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. La mujer debe ser esposa, el reflejo de la Iglesia. Cuán distante, mucho más distante está, y cuánto trabaja el mundo, el demonio y la carne, para que no se vea ese reflejo, para que el hombre no llegue a ser caricatura de nuestro Señor, para que la mujer no llegue a ser ni caricatura de la Iglesia. Eso es lo que debemos meditar hoy en la fiesta de la Sagrada Familia. Cuánto trabajamos en nuestros hogares para que Él reine, para que la caridad y todas las virtudes reinen en matrimonio, reinen en noviazgo, reinen en nuestros hogares. San Juan Crisóstomo nos enseña: el amor del marido a la mujer es independiente del comportamiento de esta. Es decir, el amor debe ser sobrenatural, debe ser por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso permite llevar las cruces y las miserias mutuas. De la misma forma que Cristo sometió bajo sus pies a la humanidad que le repudiaba, a la humanidad que lo odiaba, lo despreciaba, escupía e insultaba, con su gran cuidado y amor, ni con amenazas, ni con miedo, ni con cosa alguna parecida, así debes portarte con tu mujer, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Aunque la vieras despectiva, aunque te insultara y te decepcionara, podrás ganarla con cuidado, con amor, con amistad. Esa es la caridad de nuestro Señor. Nuestro Señor es el modelo de todo esposo, de todo marido, de todo futuro esposo, y a Él debemos ver, para que así esta pequeña sociedad, el hogar, el matrimonio, vaya sanando nuestra pobre sociedad civil, vaya curando, vaya devolviendo ese reino a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo enseña que las ancianas observen por su parte un santo temor a Dios, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar a sus hijos, a ser prudentes y honestas. Esa honestidad y prudencia garantiza la vida familiar, garantiza la felicidad del matrimonio. Pero cuando vemos que lo que se aprende es conversaciones vanas, modas indecentes, diversiones que ahuecan la cabeza, el corazón de la mujer, así el matrimonio pierde su estabilidad. Enseñarla a las herramientas, dice el apóstol, hace el matrimonio firme, estable, perpetuo, feliz, fuente de santidad, porque para eso instituyó el matrimonio nuestro Señor. Serán, dice el apóstol, enseñarán las ancianas a las jóvenes que sean hacendosas, es decir, señoras, dueñas de casa, que conocen su casa, que disponen su hogar, que su hogar sea cálido, que su hogar siempre sea deseado por todos los miembros, que sean bondadosas, dice el apóstol, no inquietas, no nerviosas, no irritables. Esa bondad se la recibe o se la cultiva del amor de nuestro Señor, imitando a nuestro Señor y a la Iglesia. Sigue el apóstol diciendo que se aprendan a ser agradables, dóciles a sus esposos, a fin de que no sea infamada la palabra de Dios. Y así pues, en el esposo católico y en la esposa católica se ve la enseñanza de Dios, se ve el reflejo de lo que enseñó nuestro Señor, si realmente somos discípulos de nuestro Señor. Pero cuando es vituperada,
enseñanza de nuestro Señor, cuando se echa en cara los malos ejemplos, la vida viciosa o corrompida, los escándalos, por supuesto que es vituperada la palabra de nuestro Señor. Mira a estos que todos los domingos se golpean el pecho, mira a estos que van pronunciando su cadena de rosarios, mira a estos prendiendo sus velas, llevando sus estampas. Eso es que debemos pedir a la Sagrada Familia, que realmente inunte de sus virtudes nuestros hogares, nuestras familias. Nos quejamos de esta crisis, nos quejamos de cómo se va corrompiendo la sociedad. Nos quejemos, trabajemos para que esa pequeña sociedad, nuestra familia, sea el reflejo de la ley de Dios, sea el reflejo de lo que un día será el cielo, el cúmulo de las virtudes. El fruto, pues, de esta vida de los esposos en virtud y en santidad, el fruto será la unidad. El hogar será siempre uno, porque estarán unidos en Cristo. Cristo será la cabeza de este hogar. Cristo va a vivificar interior y exteriormente este matrimonio, si no se desvincula de nuestro Señor. Pidamos, queridos fieles, la Sagrada Familia, esas virtudes que menciona el apóstol para la santificación de nuestros hogares. Revestidos como escogidos que sois de Dios, santos llamados, de entrañas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, supliéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así debéis hacerlo también vosotros, pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. La paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis así mismo llamados en un solo cuerpo. Aleluya, Altísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nuevo hoy.